Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Orlando Di Martín y si los invito una vez más a que se suscriban a este canal de YouTube. Pero... Y disfruten este video. System one loaded. Para los que no conocen, ella es Lolita, ella es la señora que me limpia la casa. No, mentira. Ella es mi hermano. Ustedes vieron un video que yo subí hace un par de meses cuando llegó de Venezuela que me puse a llorar como el propio huevón. Me tuve que venir a un rincón del aeropuerto aparte de mi mamá y mi hermana porque me dieron muchas ganas de llorar. Hoy vamos a hacer un video juntos por primera vez, tanto a jalarle bola para grabar un video, y es ¿qué hermano conoce mejor al otro? Mire, yo tengo aquí una lista de 10 preguntas que yo le voy a hacer a ella, y ella en su celular tiene una lista de 10 preguntas que me va a hacer a mí. ¿Qué pasa? Si yo le hago una pregunta a Lolita y ella responde mal, yo le voy a dar un almohadazo. Pero si ella responde bien, ella me va a dar un almohadazo a mí. Y así que vamos a comenzar. Vamos a empezar con piedra, papel o tijera para ver quién comienza. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. Al mismo tiempo, ve. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, ya. Los dos pendejos. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. Ay, gané yo. Vamos. Primera pregunta la voy a hacer yo. Está súper fácil. ¿Cómo se llamaba nuestro primer perro? Esto es cultura general. Ah, otra cosa. Tenemos 10 segundos para adivinar. Ahorita se fue la última que se murió. El primero. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, No. 3, Caramelo. 2, 1. Mongólica, se llamaba Tacho. No, pero no. Ajá. Aquí dejo todo el maquillaje. ¿A qué edad engordé? Yo me acuerdo que Lolita era súper flaquita, parecía una desnutrida. Y ella engordó a los 12 años porque mi mamá compró como 80 kilos de pernil y ella se los comió toditos. Mamá, escucho borroso. Mamá, métame. Yo adiviné, me tocó a mí. A ver, esta es Me súper. duele la cabeza. Ah, no, pendeja, un almohadazo. A ver, segunda pregunta, no lea chismosa. ¿A qué hora nací? 10, 9, A las 7 de la 8, mañana. Sí, a las 7, 7 mi mamá. 6, 5, A las 7. 4, 3, 2, No, no 1. es lo que no nací. Yo nací a las 10 y media de la No, noche, eso un no es. 28 de febrero de 1997. Yo no había A ver, te toca, te toca, te toca. ¿Cuántos novios he tenido? Repite la pregunta. ¿Cuántos novios he tenido? ¿El malandro? No. Cuatro. La guamisita, la rinoplastia, ese gol. A ver. ¿Cómo? Está súper fácil. ¿Cómo se llamaba mi primera novia? Sandy. No, Francesca. ¿Cuál Francesca? No, ¿cómo se llama? 10, 9. Francesca. Ahorita no solo. A ver, siguiente pregunta. ¿A qué me quería dedicar Pero me cuando... tocaba yo. Ay, ¿verdad? No se vale. A ver, no, ay, sí, a ti. Claro, me gusta bailar. Lolita, tú eres una mierda bailando. Okay. Ajá. No te despeines, tienes que quedarte como vayas quedando. Ajá. A ver, me toca a mí. ¿A qué me quería dedicar cuando yo era pequeño? 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, periodista. 2, 1. No, dije, ¿qué? Vol Patrón, no sé. ¿Cuál Pau Patrón? ¿Qué se llama? Vos construye, no sé. No. Guardabosque. No, ¿te acuerdas? ¿No te gusta el bosque? Lolita, yo, no. Mire, yo, un story team, yo era guardabosque. No, nada más 2 meses yendo para el parque, valería 2 meses. No, eso no es nada. Yo quería ser guardabosque. Pero no. Mira, aquí les voy a dar una foto con una culebra. Ajá. A ver. ¿En qué mes me corté el cabello? Oh, para. Pero es que. ¿En qué mes te cortaste el cabello? ¿En qué? Cuéntame, ¿por qué? No, eso fue no, en julio. Ya va. Es que tú estás muy para acá. Ajá. Fue en febrero. Da no igual. Sabes nada de mí. A ver. ¿Cuál es la comida que más odio? La sopa. Sí, odio la sopa. Uh-huh. ¿Y mi almohada? ¿Recuerda que todo decís todo? Ajá. No, es que la uña me duele. ¿Cuál es mi cantante favorito? El cantante favorito. Uno, dos. Buen talento. Karol G. No. Raúl Alejandro. No. Chayanne. No, ninguno. Mora. ¿En serio? Pero eso es una banda. Mora. Ah, pensé que era Morat. A ver. Uh-huh. Esta es súper fácil. Súper fácil, ¿no? ¿Cuál es el número de mi pasaporte? No, Orlando, así no. Así no voy a jugar. Así no. Ese no, ese es muy difícil. Bueno, te voy a cambiar esta pregunta. No, ya, no, que es mi pregunta. A ver, yo voy por las preguntas número 6. Vas para la 6 tú. Yo las tengo así porque... ¿Cuántas veces me ha roto el corazón? Tú me rompiste. No diré ese nombre. 4. Ninguna. 1. Mal. Au. A ver, ¿a qué soy alérgico? Hasta a gastar plata para uno. A bañarse, ¿no? A todo. No. Al polvo. No. Al frío. No. Claro que sí. Es algo comestible. 10. Ajá, al maní. Ahorita yo me la paso comiendo. A la piña, ¿verdad? Ajá, dale. Ajá. Ajá. Tengo pelo. Ajá. ¿Cuál es la fruta vegetal que menos me gusta? ¿La fruta vegetal qué? El colibrí. Digo el brócoli. No, me encanta. El brócoli. ¡Ay, la berenjena! No, me encanta. 2. La cebolla. 3, me encanta. El ajo. 4, me encanta. 5, 6, 7. El pimentón. 9, 10. ¿Lolita, a ti te gusta todo? ¡El aguacate! ¡No me gusta! ¡Ay, no! Fácil. ¿Cuál fue mi primer trabajo formal? Que me contrataron y yo dije, ese es mi trabajo. En una clínica que duró un mes. No, la clínica fue a los 18, yo empecé a trabajar antes. Formal. 10. No, ya no. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2. No me acuerdo, en la clínica. No, en una zapatería. ¿Pero cuándo? Sí, que me botaron a los 15 días porque en 20 días vendí un solo par de zapatos. No me acuerdo. No, en serio, no es... Ajá. Ya, como que ya no. ¿En qué año me quedaron todas las materias? ¿En todo? No, Lolita era bien bruta. Bueno, todavía. ¿En primer año? No. ¡Ay, en tercero! Sí. Miren, yo no maltrato a mi hermana. ¿Qué está pasando? Ajá. Te toca a ti. A ti también por atravesar. No, mentira, para ti no. Ajá. Ajá. ¿A qué edad me hice mi primer tatuaje? Uh-huh. 10. 9. A los 17.
tramposo. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Claro. Que dijo que era el nombre de mi hermana cuando no era. Ah, yo me tatué el nombre de mi hermana, de Valentina, que en paz descanse, y ella aún no cree que dice Valentina ahí. No, no dice. ¿Cuál es la parte menos favorita de mi cuerpo que no me gusta? No, así no es. ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que no me gusta? La cara. No, uno. Dos. Tres, las tetas grandes que no te gustan. Cinco, seis. Las nalgas con estrías. Ocho, nueve. La pregunta número 10, súper sencilla. ¿Cuántos pelos tengo en la axila derecha? ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¡Scooter! ¿5? ¿Ah? No. Prepárate. No, pero es que esa no es boba. Es una pregunta sobre mí. Boba. Yo soy tu hermano y tú deberías saber. ¡Scooter! Tú. No, tú ya. Ah, Scooter te va a dar almohadazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Scooter, no! En este video no hubo violencia. Ya, violencia. Sí. El perro tiene que salir. Pero, pana, estamos grabando. ¡Scooter! ¿Cuál es mi comida favorita? A ti te encanta el pollo frito. ¿En serio? Mi papá nos llevaba a comer pollo pero frito. Es que eso no es la comida favorita mía. La lumpia. No. Las caraotas. No. El chuchi. No. La pasta. ¿Pero por qué me lo da doble? Mamá hace 5 preguntas más, pero de la mente. Ya no son 10, son 15. A ver, si yo pudiera tener la voz de un cantante, ¿cuál crees tú que me gustaría tener? La de Shakira. La de Shakira. A ver, no, yo la voz de Shakira ya la tengo, mírete. Okay. Llegó el momento que las murallas va a comenzar la única estúpida de las batallas. Ajá. A ver, pregunta tú. Ajá. ¿Cuándo vas tú con el cojín? Ajá. Estos son los cojines de Scooter, por más, cierto. ¿Quién me cae más mal en esta casa? Scooter. Ella odia a Scooter porque Scooter le daña hasta los maquillajes. Ajá. Scooter, dale, por maltratadora. No, me va a dar una... no te voy a pegar esta vez. A ver. ¡Scooter! Sí, este perro tiene ansiedad. Sí, dejen de parásito. A ver, siguiente pregunta. ¿Con qué youtuber a mí me gustaría algún día hacer una colaboración? Con Juan Pazurita. Sí, pero no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Con Kuno. Con Germán Garmendia. Ajá. Pregunta. Tengo déficit de atención. Sí. Bueno, evidentemente yo he ganado este juego. Ajá. Y como recompensa te voy a humillar frente a las cámaras contando una historita en tuyo. Una vez Lolita, cuando estaba en primer año, le dijo una mentira a un profesor. Ella le dijo al profesor de deporte que ella no podía hacer de educación física porque supuestamente ella tenía una discapacidad. La floja mierda esta. Lo que ella no sabía, que el profesor de deporte era amigo de nuestra mamá, y el profesor le echó la paja, le comentó, la tiró pa'l monte, como quien dice, y mi mamá le echó una pela por mentirosa. Bueno, amigos. Ay, despídete tú. Ajá. Después hablamos otra vez. Despídete bien. ¿Cómo? Así, hola amigo, digo chao amigo. Bueno, sígame en Instagram. Y en TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, comentar cuál fue su parte favorita del video. Y también recordar que me... ¡Deja al perro en paz! Que me pueden seguir en las otras plataformas. Y nos vemos la próxima. Este perro. Y nos vemos en la próxima edición
de este video. Recuerden que ya somos casi 1 millón de suscriptores. Los amo. Hasta la próxima. Bye.